El juicio por asesinato capital en contra de David Dávila pronto estará en las manos de un jurado. Hoy comenzaron los argumentos finales. Dávila está siendo acusado de dispararle mortalmente al adolescente Alex Torres en enero del 2015 en los departamentos Cheyway. Los investigadores dicen que Dávila fue a esos departamentos para dispararle a su exnovia y le disparó a Torres por error. La defensa dice que no hay evidencia que demuestre que Dávila le disparó y mató al menor. Si es encontrado culpable, Dávila podría enfrentar cadena perpetua.